El espacio político al que pertenece el gobernador es este, el que representamos nosotros, el que viene trabajando con él te diría desde hace mucho tiempo, el que estuvo en los momentos difíciles del gobernador en el 2017, el que de alguna manera, y perdón la expresión, le puso el cuerpo y el alma en los momentos difíciles del gobernador. El gobernador sabe quiénes son su equipo de trabajo en Esquel, y el gobernador sabe quiénes son aliados circunstanciales en esta etapa electoral, ¿no? ¿Los nombres cuándo van a estar definidos? Seguramente nosotros estamos viajando en el día de hoy a Rawson. Vamos a estar en el lanzamiento, pero además tenemos una prioridad también en Esquel, que son las redes de gas de Esquel y en el barrio Civil Saludos, en los duplex, en el Badén. Y bueno, quiero ir a charlar eso con el Ministerio con el ingeniero Chicala, con el gobernador. Quizás haya una curva La Z también. La curva La Z, estuvimos el otro día en una reunión en el Badén 2, ahí también en la subida del Badén 2 también faltan las redes, y bueno, ahí hay quizás alguna respuesta positiva que se va a dar si todo va bien en el día de mañana. Así que bueno, es un poco a llevar también esa, hacer esa gestión y hacerle ver al gobernador cuáles son las necesidades también de los esquelenses, ¿no? Así que seguramente ahí también charlaremos respecto al gobernador cuál es nuestra lista tentativa de concejales, si alguno de esos nombres que nosotros pretendemos que sea concejal. ¿Vas a llevar la lista mañana? Tenemos una lista tentativa y con una lista tentativa, pero en realidad, sinceramente... ¿Un nombre para la diputación? En realidad, eso no, pero nosotros tenemos, quizás alguno de los concejales que nosotros pretendemos también pueda ser candidato o candidata a diputada provincial. Entonces, bueno, esas cosas tenemos que consensuar con el gobernador. Así que la lista ya está armada, ¿sería la próxima semana la podemos conocer? En realidad tenemos una lista, y digo gracias a Dios, porque en realidad de muchos buenos vecinos que les gustaría el desafío y que a nosotros nos gustaría que integren la lista, pero bueno, la verdad es que hay que poner 6 titulares y 4 suplentes, y quizás tengamos muchos más de esos nombres, así que bueno, también hay que hacer una sola lista. Eso, lamentablemente, ojalá pudiéramos tener más lugares, porque en realidad tenemos muy buenos vecinos comprometidos con la ciudad de Esquel y comprometidos con este espacio político. Les gusta nuestra idea de que nosotros lleguemos a la intendencia, y se ha sumado hasta gente independiente que claramente podría ser un buen concejal, una buena concejala. Así que bueno, muy contento por eso, pero bueno, la verdad es que son 6 y 4, y bueno, y a veces se hace difícil elegir esos 6, ¿no? O sea, en esto de que no sobran buenos vecinos que quieren ser o que nos quieren acompañar, ¿no?